Pistas del río, del tramo 3, que es mi lugar más habitual de entrenamiento. Yo entreno allí por las mañanas. Me gusta el río porque ya cuando estáis ahí y lo veis, los que sois de aquí lo sabéis, hay kilómetros y kilómetros para correr de distintos terrenos y gente para que no acaba nunca, ¿no?, de pasar por tu lado. Adelante y abajo rápido al suelo, ¿vale? Talón al culo. Adelante, busco suelo, ¿vale? Redondo. Entonces, a las 9 de la mañana ya solemos empezar los entrenamientos aquí en las pistas del río y nada, en marcha, como veis, porque luego ya somos estudiantes, también trabajamos y cada uno tiene sus historias del día a día y tiene que seguir con su ritmo, entonces cuanto antes vengamos a entrenar y nos lo quitemos de encima, mejor. El padre de Raquel Landín fue atleta, por lo que creció entre palabras como entrenamiento, carreras, zapatillas, pistas. Pronto supo que lo que quería era correr. Alcanzando metas, ítem, valores que forjan campeones. Alcanza tu meta, haz de tus sueños una realidad. Hace pocas horas que he llegado a ítem, pero son suficientes para que me choque sobre todo las delgadas piernas de los atletas y los no atletas. Yo voy poco a poco alcanzando metas que me voy proponiendo. Y creo que es el sentido que tiene la vida de proponerse algo y luego ir a por ello y una vez lo consigues volverte a proponer algo e ir a por ello y así. Yo lo llamo alcanzando metas porque es de lo que trata el hilo conductor del libro, personas, tanto ellos como la vida normal, ir y conseguir cosas que te propones. A que ellos allí, sin tener nada, están consiguiendo muchos títulos a nivel mundial, a nivel olímpico, en las pruebas más duras del mundo, como son pues, la maratón, los obstáculos. A su modo, lo tienen todo. Son casas muchísimo, muy diferentes a las que tenemos nosotros aquí, medios de transporte muy diferentes a los que tenemos aquí, muebles, etcétera, etcétera, todo diferente a lo que tenemos aquí, pero yo soy una persona que con poco se contenta y no necesito nada más. Yo allí estuve muy a gusto. Me he machacado mucho con que allí los atletas keniatas no tienen nada y entrenan durísimo, día tras día y no se quejan, ¿no? Entonces aquí en el momento que se queja alguno y yo ya me vengo con la excusa de Kenia, ya ellos enseguida, ya estamos con Kenia, aquí no estamos en Kenia. Y bueno, trato de que vaya la cosa por ahí, ¿no? De que salgan atletas verdaderos. Yo no sé si el día de mañana pues alguno saldrá de aquí olímpico, que yo creo que sí o no, pero por lo menos que salgan lo más humanos posible. Somos ya casi como una pequeña familia de tantas cosas que pasamos juntos. Pues nada, Raquel, que tengas suerte. Vale, nos vemos en la presentación del libro. Nos vemos. Venga. Vale. Hasta luego. Adiós. Si corres con las piernas, serás un atleta más. Pero si corres con las piernas, mente y corazón, serás un campeón. Raquel Landín.